¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy una vez más te voy a compartir una receta de smoothie porque estamos en un protocolo, en un programa de 7 recetas que te voy a estar compartiendo. Hoy es la día número 4, la receta del día número 4. Así que comenzamos, bienvenidos. La fórmula de la doctora Pro, como ya te platicaba en muchas ocasiones en mi canal, tiene ingredientes como hoja verde. Eso es clave totalmente utilizarlo y en esta ocasión vamos a integrar dos hojas verdes que va a ser el kale y también va a ser la espinaca pasado en el doctor Michael Greger que le explica la importancia de estar consumiendo todos los días blueberries es que me gusta integrar siempre en esta receta blueberries otro ingrediente clave de acuerdo a la doctora es la linaza la linaza debe estar molida recientemente para que tenga todos sus nutrientes de omegas. Vamos a integrar una fruta que va a ser fresa, adicional a las blueberries, y vamos a integrar también para darle un toque dulce, dátiles, y por acá ya tengo aquí, aquí mismo la mantequilla de almendra. Si no sabes cómo hacer una mantequilla de almendra hecha en casa, deliciosa, saludable, Visita en mi canal la receta donde no vas a añadir nada más que sola, única y exclusivamente almendras tostadas. Súper sencillo hacerla. Así que todo esto lo vamos a llevar a la licuadora. Vamos a agregar 500 mililitros de agua y un poco de hielo porque me gusta la textura de smoothie. Pero es de tu total elección si lo quieres hacer con hielo o sin hielo. Así que comenzamos, llevamos todo esto a la licuadora. Como platicamos, solamente vamos a llevar los ingredientes a la licuadora. Voy a empezar con la hoja verde, que en este caso elegimos kale y elegimos espinaca. Sin embargo, tú lo puedes a, cambiar por acelga también, funciona perfecto sin problema. Vamos a agregar una fuente de dulce, que sería nuestro dátil con la mantequilla de almendra, que es una cucharadita nada más. Nuestra fuente deliciosa de omegas. Muy, muy, muy saludable para todo nuestro sistema. Vamos a agregar las fresitas y las blueberries. Todo lo tenemos acá listo. Y agregamos el agua con hielito. Y licuamos. Vamos a ver. Vamos a probar este delicioso smoothie, A ver qué tal. Mmm, deliciosísimo, por supuesto. Dátil y mantequilla de almendra son el secreto de esta delicia <laughs> en cuanto al sabor. Está súper, súper rico. Ojalá te animes a prepararlo porque la verdad es una delicia. Ya sabes que esta fórmula está avalada por la doctora Proc y yo solamente estoy intercalando alguno que otro ingrediente, integrando. Las porciones que ella maneja son mucho, mucho mayores. Como las puedes ver en mi reto de 21 días. Aquí en mi canal estuve cargando el año pasado 21 días de alimentos, desayunos, comidas, cenas, snacks, todo para que tengas una guía clara de cómo llevar esta alimentación basada en plantas. Está súper interesante. Si no has visto esa serie de videos, te invito a que lo veas para que aprendas más sobre, esta, sobre este estilo de vida y esta nutrición que es perfecta. Hay mucha evidencia científica en la cual te voy compartiendo a través de mis videos sobre quién avala esta alimentación para que puedas estar súper tranquilo y tú también te documentes y aprendas más sobre este maravilloso tema del mundo de la alimentación basado en plantas. Si te gustó este video, regálame un like y nos vemos el día de mañana con otra receta de smoothie. Y terminando estas siete recetas de smoothie, te voy a compartir unas recetas que estoy preparando deliciosas que te vas a chupar los dedos. Si no me sigues en Instagram y Facebook, te invito a que me sigas en Instagram y Facebook. Ahí estoy publicando siempre, constantemente, sobre este estilo de vida, alimentación basada en plantas. Nos vemos en la siguiente receta porque recuerda, eres lo que comes. Hasta la próxima. Bye.